Tenemos cuenta, señor presidente. ¿Algún varios senadores? Sí. La señora senadora pública en varios. Muchas gracias, presidente. Mira, acabo de estar con el director de la Dirección General de Agua, donde se han cerrado varios acuíferos por el análisis que se ha hecho como corresponde. Además, en relación a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los secanos costeros de nuestra región. Entonces, entendiendo el análisis que está haciendo en relación al cambio climático, las modificaciones que nosotros hicimos en el código de agua. Pero sería bueno, si le parece a usted, presidente, y a la comisión, la posibilidad de invitar a Rodrigo Sangüesa a que nos pudiera relatar cómo se hizo este cálculo, ¿no? Pero además las consecuencias que eso tendría para la agricultura, fundamentalmente para la agricultura familiar campesina. Esto lo ha puesto de relevancia el INDAP, el INDAP con sus consultores de riego, y ahí las zonas más pobres que tenemos son las que hoy día estarían sin posibilidades de tener derecho, constituir derechos de agua. La Araucanía está complicada, estamos complicados el Maule, está complicado Coquimbo, ¿sí? Entonces, yo le pediría, si fuera posible, después de presupuesto, poder revisarlo y que estuviera, obviamente, el director de la Dirección General de Agua, Rodrigo Sangüesa, como también el INDAP y el Ministerio de Agricultura. Eso. Gracias, senadora. Está anotado. Vamos a ver con usted mismo y la comisión la fecha, que va a ser en el mes de diciembre. Por supuesto, tenemos todo noviembre. ¿Alguien más en varios? Ya. Entonces vamos a entrar a la tabla. Con el permiso de los senadores y senadora, la secretaria fue a hacer una consulta a secretaría con respecto al problema que vimos recién, para ver cómo lo resolvemos, y vamos a partir el orden de por ahora. Así que, ministra, vamos a seguir viendo su proyecto ahora, y en algún minuto, cuando tengamos despejado, podemos hacer un alto y poder ver cómo seguimos con el otro. En primer lugar, saludar a ambas ministras que nos acompañan el día de hoy, a la ministra Maisa Roja y a la ministra Ignacia Fernández, junto a, viene como subsecretario hoy día, a la subsecretaria Ignacia Fernández. Y también a los invitados que tenemos nosotros el día de hoy, de la Pontificia de la Universidad Católica, y la académica doña Alejandra Englert, que está por Zoom, del Colegio Agrónomo de Chile, el gerente señor Anton Amigo, y el presidente Jorge Huicha, del Consorcio Agrícola del Sur, el secretario general señor Andreas Kovrich, y de Fedecarne, el presidente señor Ignacio Besuán. Vamos a partir entonces la primera exposición con la señora Alejandra Englert, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Señora Alejandra, tiene la palabra. Y pedirle disculpas por el atraso de iniciar la sesión. Está bien, entiendo los problemas logísticos y muchas gracias por la invitación. Yo tenía una presentación, no sé si es posible compartirla. Espero un poquito que van a mejorar el volumen, que no la escuchamos. ¿Tiene la presentación, señora Alejandra? Sí, tengo una presentación. ¿Me pueden escuchar bien ahora? Ya, usted está habilitada para compartir, ¿eh? Así es. Están viendo ahora una presentación en PowerPoint, me imagino. Bueno, yo quisiera usar mis minutos y les agradezco la invitación para hablar un tema que no necesariamente tiene que ver con sustentabilidad per se, pero sí con el espíritu de la ley, que es la adopción de prácticas por parte de agricultores que permitan mantener las propiedades físicas
químicas y biológicas de los suelos, como bien menciona en el primer párrafo de la ley. Y me interesa... Perdone que la interrumpa. Estamos sí. con un problema de audio. ¿Podría reiniciar usted la presentación, por favor? Sí, no es problema. Voy a simplemente decir que en este momento la invitación que me hicieron es hablar sobre mi tema, que es comportamiento, y quiero resaltar el espíritu de la ley, que es adopción de prácticas sustentables por parte de agricultores. Y en ese sentido, la ley, entendemos, tiene tres pilares fundamentales. Uno son las bonificaciones, que es tradicional dentro de los que era la parte tradicional dentro de los proyectos anteriores, pero ahora se incluye transferencia de conocimiento en gestión sostenible y el fondo comunitario. Y quisiera referirme básicamente a estos dos puntos porque en el fondo cuando nosotros implementamos políticas lo que queremos es un cambio de conducta. Queremos no solamente que los agricultores reciban un subsidio para implementar algo, que en este caso son las prácticas sustentables, pero también queremos a través de esto generar este cambio de conducta de manera que cuando ya no exista el subsidio puedan seguir en esta línea. Ahora voy a pasar esta lámina en forma muy rápida, a pesar de que tiene información. Hay la literatura habla de muchas variables y muchos factores que están promoviendo la adopción, y dentro de eso hay una parte importante de la literatura que tiene que ver con las motivaciones propias de los agricultores, temas culturales, aprendizaje, las redes que pudieran tener los agricultores que de alguna forma promueven esta adopción. En un estudio reciente hicimos, no se ve la letra chica, pero solamente voy a mostrar los colores básicamente. En un estudio reciente hablamos sobre las motivaciones y las barreras que en la adopción de prácticas sustentables. Y fíjense que dentro de las barreras, y ahí tengo en verde, las barreras culturales son un tema importante. Si bien es cierto, dentro de las motivaciones, es necesario tener rentabilidad y tener, digamos, costos y disminuir riesgos. Sin embargo, existen barreras importantes dentro de las barreras culturales, y este punto también es importante, el acceso a la tecnología y el conocimiento de la tecnología. Hicimos un estudio, voy a explicar un poco más en detalle este gráfico, a veces yo sé que los gráficos no son tan fáciles de entenderlo, pero este va a ser bastante simple finalmente seguirlo. Hicimos un estudio con información, con los datos del CIRSA anterior, cuando se hizo la evaluación de impacto de este programa ya en 2017. Y en este eje nosotros medimos la actitud pro sustentabilidad de los agricultores. Y cada una de estas líneas representa, en este caso, los agricultores que fueron beneficiados por el programa y agricultores que fueron no beneficiados por el programa. Y fíjense que cuando estamos hablando de beneficiarios, en la medida que aumenta el nivel de actitud proambiental, efectivamente aumenta el nivel de adopción, que es lo que tenemos en este eje. Pero en ese caso, el subsidio sí tiene un impacto. Pero fíjense que los no beneficiarios, cuando tienen una actitud proambiental alta, no necesitan el subsidio. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer que estos agricultores lleguen desde este punto a este otro punto, que en el fondo significa cambiemos las actitudes. La bonificación, que es el primer pilar, genera un incentivo para experimentar, y eso nosotros lo entendemos así. Pero necesitamos esta transferencia de conocimiento orientada a crear motivación y cambio cultural, y estos proyectos comunitarios deben estar orientados a generar redes y redes de apoyo para poder continuar y poder implementar, ¿no es cierto?, en forma permanente estas prácticas de sustentabilidad.
Y finalmente, creo que es importante armar una red donde no solamente estén operadores, agricultores, pero también extensionistas y no olvidemos a investigadores que requieren, los agricultores requieren, así como los extensionistas y los operadores, acceso a la información para, o acceso, digamos, a las prácticas para poder lograr finalmente implementar estas prácticas. Creo que es importante fortalecer la necesidad de hacer estos cambios culturales a través justamente de estos dos últimos pilares que sabemos son nuevos dentro de la ley, pero me parece que era importante resaltarlo. Gracias, señora Alejandra. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo, si tiene algo que acotar a lo que planteó la profesora de la Católica. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera, si me lo permite, darle la palabra a Andrea García, la directora de ODEPA, que además no había estado en sesiones anteriores y que tiene una buena visión de este proyecto también que podría comentar a propósito de la presentación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera, en primer lugar, bueno, saludar a todos quienes hoy día están presentes y agradecer las palabras de Alejandra Engler en el sentido de reconocer el tremendo trabajo que ha existido recogiendo las opiniones, recogiendo la experiencia del proyecto CIRS. La construcción de este proyecto ya lleva 4 años, porque hace 4 años atrás partimos con talleres recogiendo la experiencia de la implementación del CIRS en las distintas regiones. Tuvimos talleres en todas las regiones del país, fueron liderados desde ODEPA con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Y en los últimos 2 años nos hemos focalizado en la elaboración de este proyecto de ley, que tiene algunas diferencias que son bien sustantivas respecto de lo anterior y que nos van a permitir, entre otras cosas, un mejor monitoreo y un mejor monitoreo en realidad de cómo han evolucionado los suelos y cómo estos son capaces de producir alimentos, porque el proyecto hoy día vincula la gestión sostenible de los suelos agropecuarios con cómo esto contribuye a la producción de alimentos. Tenemos dentro de los cambios más sustantivos la posibilidad de establecer una línea de base y un monitoreo que sea anual, que nos permita ir ajustando las distintas prácticas en función de los resultados que vamos obteniendo e incorpora además dos componentes que hoy día no existen, que tienen que ver con la posibilidad de abordar problemas comunitarios de forma comunitaria y poder aprender del aprendizaje entre pares. Esto es bien importante porque para adoptar prácticas que son sustentables en el fondo lo que estamos haciendo con este proyecto es transferir el riesgo al Estado. El Estado asume a través de un subsidio el riesgo que implica incorporar a veces prácticas que son sostenibles y que los agricultores y agricultoras no conocen cuáles son sus resultados. Creemos que estos dos componentes son sumamente relevantes y que es necesario transitar hacia la gestión sostenible de los suelos para poder asegurar la alimentación de hoy y del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, le ofrezco la palabra. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer a la profesora, ¿no? Yo creo que es muy importante. Yo sé que esto se ha trabajado desde el punto de vista académico también en varias oportunidades, cosa que agradecemos. Y sería interesante que el Ejecutivo pudiera recoger de parte de todos los especialistas que van a plantear sus inquietudes hoy día, las observaciones y dónde podrían estar esas indicaciones. Lo segundo que a mí me preocupa es, si bien hoy día tenemos una diferencia entre los INDAP y no INDAP, ¿no? Y que los no INDAP van a ser a través del SAG, pero, y ahí van a ser a través de consultores, ¿no? Frente a esa situación, los más pequeños dentro del SAG van a tener quizás menos oportunidades o van a ser menos atractivos desde la visión de los consultores. Entonces, ¿cómo vamos a estimular que eso no ocurra? Porque en el INDAP no hay problema, todos entran, nos faltan recursos, etcétera. Pero de los más chicos al interior del SAG, ahí puede haber una complicación adicional porque van a ser los grandes los que van a ganar y podemos quedar, ¿no es cierto?, con los pequeños SAG o medianos SAG que no puedan recibir sus recursos.
Y por último, algo que no me voy a cansar de plantear, es el crear una vía rápida, una vía expedita para que los gobiernos regionales puedan incorporar recursos adicionales. No es suficiente lo que tenemos, ¿no es cierto?, en el presupuesto del próximo año, lo estuvimos revisando. Por lo tanto, yo creo que podríamos de todas maneras tener una alianza muy positiva con los gobiernos regionales, siempre y cuando no tengamos esta fórmula que es tan compleja, tan difícil, de armar proyectos, de que se revise no sé qué, sino de armar un convenio de programación, porque además la creación de la línea base es fundamental para ver cómo vamos viendo el mejoramiento de esos suelos. Y que además no sea solo una vez, sino que podamos tener una visión de largo plazo o de mediano plazo para la recuperación de esos suelos. Esas tres o cuatro cosas, presidente. Gracias. Gracias, senadora. ¿Alguien más? Pues si no, para avanzar con otro y darle las gracias a doña Alejandra por la presentación. Y si hay alguna duda, se la haremos llegar también a través de secretaría por algún parlamentario. Así que muchas gracias. Vamos a seguir con el Colegio Agrónomo de Chile, el gerente, señor Anton Amigo, y el presidente, don Jorge Huicha. Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión, don Rafael Provenz, señoras ministras, Maisa Rojas y subsecretaria, señora Ignacia Fernández, senadores y senadoras. Justamente nosotros solicitamos esta reunión por algo que yo sé que ya hay comentarios y ya se ha solucionado en parte, ¿ya? Básicamente estamos hablando, ¿no es cierto?, sobre el programa SIGES, en donde existe un registro de operadores. Y ese registro de operadores, ya, que se administra a través de INDAP y el SAC, caracteriza las personas que pueden hacer cumplir este proyecto. Y es ahí donde está el mayor problema que como Colegio de Ingenieros Agrónomos vemos. En su presentación inicial, porque yo no sé en qué va, ya, se autoriza a que los operadores sean profesionales del área silvopecuaria, ingenieros ambientales, médicos veterinarios, ingenieros forestales o convención en conservación de recursos, y donde ya se cae en algo que no se puede describir, ya, es que se acredite experiencia laboral en esta materia por un periodo de tiempo no inferior a 10 años sin haber una clara manifestación de qué es lo que es experiencia. Pues yo podría vender tractores y sería una persona con 10 años de experiencia en suelo. Por lo tanto, nuestra presentación, ya, indicamos que el profesional más adecuado para poder hacer, conocer, difundir y extender es el ingeniero agrónomo debido al tipo de estudios que tiene, donde se ve que está el manejo sustentable como asignatura, el manejo de suelo, geología, manejo de pradera, fertilización y conservación ambiental. Por lo tanto, haber estado excluido en forma implícita de este listado, fuera de ser una falta de reconocimiento, sino que también pone en riesgo la calidad y efectividad que anteriormente hablaron, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica, la señora Alejandra, ya, pone en peligro la correcta aplicación de una ley que además tiene altos costos, ya. Por lo tanto, nosotros consideramos, ya, que fuera de ser una visibilidad y la importancia que tiene para los ingenieros agrónomos, se deba implícitamente nombrar a los ingenieros agrónomos como tal. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué, y no quisiera nombrar, profesiones que no tienen nada que ver con el suelo, ya, están puestas en esta norma?
nosotros hemos hecho una campaña, la cual ha estado en la revista El Campo, en El Mercurio, estamos en las redes sociales, y sobre todo la solicitud, señor presidente, es que no se apruebe una norma con una vaga descripción de los profesionales ad hoc para esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra intervención de usted como ingeniero agrónomo, colegio? Eso es la uno. Ok, muchas gracias. Vamos a dar la palabra entonces al Consorcio Agrícola del Sur, secretario general, el señor Andreas Krovich. Gracias, señor presidente. Comparto. Al revés, ¿no? Está perfecta. No está, pero está con. Ya, ahí sí. Ahí está perfecto. Sí. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra, por supuesto, de Medio Ambiente, la subsecretaria y los demás personas que estamos hoy día en esta sala. Se me pidió referirme a este proyecto de ley y. Y la verdad es que soy bien antiguo operador en este tema. Soy de los que empecé, incluso con el anterior y el anterior y el anterior, cuando ni siquiera era la ley todavía, de operar. Soy un defensor en general de este programa, que ha tenido un alto impacto. Hay una tendencia natural a presentarlo como de bajo impacto. Creo que ha tenido un impacto verdaderamente muy grande, porque en un plazo que yo creo que no fue más de 10 o 20 años, no digamos el 100, pero el 99% de los agricultores en Chile empezaron a mirar al suelo como algo totalmente distinto. Y empezaron a ponerle atención al suelo, y eso creo que ha tenido un impacto muy grande. Ya se refirió a algo de ello la antecesora investigadora de la Universidad Católica. Tiene un impacto, y eso no solamente los agricultores, sino que incluso el mercado. El mercado se modificó la forma de cómo se preparan los fertilizantes, etc. Pero yo entiendo que esto es política y no biología, así que vamos a entrar más en tema que nos convoca. En el artículo 2, definiciones, suelo agropecuario se define como simplemente el uso potencial y actual que tiene. Creo que efectivamente es una definición bastante desafortunada, por no decir quizá incluso mezquina, porque debemos entender que el suelo es bastante más que solamente el uso actual. Después, en el artículo 4 se hace una descripción de prácticas, sin entrar en definitiva en lo relevante del suelo, que es a qué nos estamos refiriendo. ¿A qué propiedades de suelo, a qué características de suelo nos estamos refiriendo? Si son características físicas, características químicas o características biológicas. Quiero poner énfasis en esto de las características biológicas, por cuanto en una mirada más moderna, y que no es tan moderna, sino que ya hace un par de años, se está entendiendo que el suelo también debe ser un elemento relevante en lo que diga nuestra carbono neutralidad, balance carbono, como queramos definirlo, porque el suelo tiene que ayudarnos a secuestrar ese carbono. Mientras no bajemos el CO2 que está en la atmósfera, el globo terráqueo se va a seguir calentando igual. Y ahí necesitamos las plantas, y ahí estamos los agricultores. Entonces, insisto, yo creo que en este sentido, creo que, y la sugerencia es que se defina, se describa mucho mejor a qué suelo nos estamos refiriendo, porque nos podemos quizás estar haciendo una pequeña trampa en que alguna futura legislación que busque fomentar, bonificar el secuestro de carbono se pueda encontrar con esta legislación que entiendo yo que está planteada para 12 años. Entonces, siento que puede haber una
podemos quedarnos entrampados. La sugerencia es que, de verdad, la fracción suelo que se quiera atender con este proyecto de ley se describa mucho mejor y se pueda restringir a lo que estamos haciendo, que son básicamente análisis químicos. Se pide que sea solamente NPK, no permite que se incluyan otras cosas, no permite el actual proyecto hacer mediciones de materia orgánica, de CO, de carbono, etcétera. Entonces, creo que, y si esto, insisto, va a tener una vigencia de 12 años, creo que podemos quedarnos atrapados ahí, hacernos como, como digo, una pequeña trampa, por usar un término un poquito más coloquial. Ya se refirió mi antecesor al tema de ingeniero agrónomo. Sin duda, permítame, como profesional del área y mucho tiempo trabajando en esto, me parece que es un poco más que una omisión. ¿Ya? No sé qué ocurrió. Todos quisiéramos pensar que fue un error, pero me cuesta a veces pensar que un simple error. Pero bueno, yo creo que no me voy a extender en esto. Creo que en muchas partes claramente se hace alusión a que la profesión que debe estar atendiendo esto son los ingenieros agrónomos y ellos quedaron fuera. Insisto, hoy día se está viendo el suelo en una forma más completa que solamente un medio para sujetar las plantas y nutrirlas. El suelo también va a tener muy prontamente una gran participación en el control, digo, del cambio climático o, como señalé ya, el secuestro de carbono. Sin intención de extenderme mucho más, hacer solamente énfasis, también lo planteó aquí recién Jorge, cualquier persona que acredite experiencia de 10 años, creo que eso, yo como profesional del área, rebaja mi competencia a un nivel que de verdad creo que es insostenible. Lo dice claramente el párrafo, la letra A del artículo 17, o cualquier persona que acredite experiencia de 10 años. ¿Ya? Creo que ahí debemos, les pido de verdad, seamos un poquito más claros, porque no estamos jugando, estamos hablando con el suelo, que según algunos es nuestro futuro a propósito de carbono neutralidad. Para no extenderme, también el artículo 2 en punto definiciones, se habla de lo que es mediano productor y pequeño productor. La pregunta es si realmente las ventas son el mejor criterio. Parte de las dificultades que hemos tenido aquí con este programa en el pasado es los cumplimientos, los impactos que estamos logrando. Y estamos, nuestro principal filtro o sedazo son las ventas. ¿Son realmente las ventas el mejor criterio? No tengo la respuesta en este momento, porque la traería. Pero verdaderamente es una propuesta que me hicieron desde Llanquihue y me hizo mucho sentido. Verdaderamente no habrá otra forma, porque lo que necesitamos hacer es asegurar que el señor o señora cumpla eso en el futuro. Y estoy evaluando eso a partir de un criterio que es del pasado, que es de ayer, son mis ventas. Entonces, ahí me genera una duda que si acaso eso es lo mejor. Y finalmente también la distribución de recursos presupuestarios, 60% a pequeños productores. Está bien, no queremos generar mayor debate en torno a eso. Sin embargo, fondos para capacitación e investigación y transferencia tecnológica a partir de este proyecto, me parece que hay otros proyectos mucho mejores. Y creo que una forma en que se perfora y quizás se desvía la atención. Y lo mismo con el respeto de todos los investigadores, que quiero mucho, pero creo que este no es un programa para financiar investigaciones. Creo que ahí nuevamente estamos desviando la atención y simplemente creo que haciéndonos una trampa. ¿Ya? Como dije, ¿y qué ocurre con los fondos remanentes? Si por alguna el proyecto no señala qué ocurre si esta asignación no se hace o si estas asignaciones sobran montos. Yo creo que debiera completarse y redondear eso bien, que en el caso de que no haya asignación, porque el Comité Técnico Regional tiene esa atribución, pero no señala qué pasaría. Tal vez es automático, pero creo que era algo para ser un poco más explícito. Eso, señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Andreas. Sí, le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo en primer lugar, después a los senadores y senadores. Subsecretaria, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. A ver, yo quisiera partir por señalar una vez más, porque lo hicimos en esta comisión incluso antes que ingresara el proyecto aquí, cuando ya se había aprobado en la sala,
Después yo, por su intermedio, al señor Huicha le señalé directamente y le respondimos, lo tengo muy claro porque yo como ministra subrogante firmé la carta el día 29 de agosto, que efectivamente lo que hubo detrás de la omisión de la incorporación de los ingenieros agrónomos en la norma fue un error. No hay nada detrás, ninguna mala intención, fue un error y lo hemos señalado públicamente. De hecho, yo me preocupé de señalarlo expresamente aquí en la comisión para que quedara grabado, público, etcétera. Así es que solo puedo volver a decir que ahí hubo un error y leerles la frase que en el trabajo que estamos haciendo en el marco de la mesa técnica para incorporar indicaciones, si esta comisión tiene a bien aprobar en general el proyecto y seguir avanzando, justamente el acuerdo que tenemos es eliminar la referencia a las profesiones que aquí están y que es de donde se suscita el error por la omisión de nuestra parte efectivamente de los ingenieros agrónomos. Lo siguiente que quería señalar, presidente, es que efectivamente nosotros comprendemos que detrás de este proyecto hay una contribución importante a los temas ambientales. De hecho, efectivamente entendemos la importancia del suelo como lo planteamos desde la primera ocasión y yo creo que es importante retrotraerse a lo que ha sido la evolución del programa de suelos partiendo por el CIRSA este. El giro principal que hemos buscado dar con este proyecto, de hecho está reflejado hasta en su título, que habla de gestión sostenible de suelos agropecuarios, a diferencia del anterior CIRS, es pasar de una mirada exclusivamente productiva puesta en la recuperación de suelos a una que, si bien tenga como lo productivo como una variable central e importante para efectos de ciertos los productores que evidentemente con suelos de buena calidad tienen mejores posibilidades de producir, ponga el sello de la sustentabilidad y del impacto que el suelo y un buen suelo realiza a la captura de carbono y al medio ambiente en general como un elemento central y fundamental. De ahí la importancia de los dos componentes adicionales del programa, el componente de la subvención, digamos, del subsidio que ya venía del anterior y muy fundamentalmente del componente de transferencia tecnológica, porque la experiencia indica que la disponibilidad o la disposición al cambio de los agricultores, sobre todo los más pequeños, si es que no hay evidencia o mecanismos de transferencia como para acompañar y apoyar la adopción de prácticas más sostenibles, distintas de las tradicionales, es muy baja. Y justamente eso es lo que buscamos, que vayan transitando hacia prácticas más sostenibles y para eso hemos pensado justamente este componente. Gracias, subsecretaria. Le voy a dar la palabra al último expositor, que es de Fede Carne, el señor Eduardo Brinker, creo que no tengo buena vista, pero es lo que alcanzo a leer de acá. Don Eduardo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, Eduardo Brinker, gerente de Fede Carne. Señor presidente, queremos agradecer la invitación a poder plantear nuestra posición como Federación Nacional de Productores de Ganado Bovino. Comenzar señalando que compartimos plenamente las palabras de don Andreas Köprich en los asuntos técnicos que planteó. Nosotros como productores ganaderos nos encontramos con suelos altamente degradados y erosionados. Generalmente una parte importante de la producción ganadera bovina se realiza en sectores que no son aptos para otro tipo de agricultura, inclusive para ganadería más intensiva. Por lo tanto, hemos tenido una afectación en algunas partes de nuestro territorio nacional con degradación y erosión. Nosotros consideramos muy pertinente esta ley, el CIGES, para mitigar y adaptarnos al cambio climático, ya que desde hace mucho tiempo hemos señalado, y vienen los estudios de línea que nos corroboran, que las praderas permanentes, que son la base de la producción ganadera sostenible que tenemos en el territorio nacional, es capturadora de carbono. Y esta captura de carbono, como muy bien ya lo señalaron en quienes presentaron previamente, va a ser la gran herramienta que vamos a tener para luchar contra el cambio climático. Por lo tanto, nosotros creemos que es bueno que haya una continuidad de los proyectos, así como existió el CIRS, hoy en día existe el CIGES. Ahora también, y lo tenía dentro de los puntos, esta relación que planteaba don Andreas hace unos momentos atrás, entre las ventas y el tamaño del productor, en la parte ganadera es aún más importante, ya que nosotros somos productores de extensión más que de intensivos, y las ventas son muy distintas a la superficie que tenemos
en relación al patrimonio de los productores. Y lo que es muy importante, señor presidente, es destacar que más del 52% de la masa ganadera y de la superficie que se dedica al pastoreo es de la agricultura familiar campesina. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que este proyecto viene en fomentar a la ganadería, estamos también defendiendo la agricultura familiar campesina. Nos interesa, de todas maneras, que este proyecto salga con las correcciones que ya sugirieron tanto el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el CAS, ojalá con un presupuesto importante, y sí nos interesa también de que los fondos se puedan destinar lo mayor posible al mejoramiento del suelo, al suelo sustentable, y que no lleguen momentos de emergencias en donde se pega un guantazo y de parte del SAC se desvían estos fondos para algún otro tipo de proyecto o de fondos de emergencia. La verdad es que como ganaderos vemos esto con muy buen ojo, esperamos que se solucionen los detalles ya planteados por nuestros predecesores, y creemos que esto es un proyecto que ha tenido un efecto, como muy bien decía también el CAS, un efecto a largo plazo enorme en el mejoramiento de los suelos y en la sustentabilidad de la agricultura y ganadería en Chile. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Eduardo. Le vamos a dar a algún senador que quiera hablar. La senadora Aravena. Gracias, presidente. Un saludo a todos quienes han expuesto ahora. Me alegra mucho que todos insistan, a pesar de que ya tenemos claro que todos los agrónomos podemos, y me incluyo, ser partícipes de este proyecto. Era muy raro y entendemos que fue un error. Pero yo quería referirme principalmente a la exposición que hizo Andreas Kobrit en torno al tema de las propiedades del suelo. Hoy día es NPK solamente lo que se está solicitando. Yo también coincido contigo que claramente si queremos hacer algo bien y pensábamos en la posibilidad de hacer seguimiento georreferenciado a los 12 años, de tal manera poder ir evaluando todos los aspectos que solicitemos. O sea, hoy día creo que está la tecnología y no es de tan alto costo el poder incorporar otras cosas como materia orgánica, carbono, etcétera. También creo que podemos evaluar, porque todavía no hemos abierto plazo de indicaciones, sobre el detalle del tipo de suelo, porque yo también planteaba que en algún minuto el tipo de suelo debiera ser, digamos, relevante a la hora de tener que escoger, por ejemplo. No da lo mismo que un suelo sea clase 1 de riego y que tenga los niveles más altos de todo lo que estamos midiendo que un suelo que efectivamente está degradado. Entonces aquí no hay como una diferenciación, que es lo mismo que decías tú. El tema de, yo tampoco tengo claro si las ventas son el mejor criterio, extraño. Eso no sé, digamos, del punto de vista técnico, cuál es la ventaja de haber tomado ese digamos, ítem. Y creo que el tema de la experiencia es clave. O sea, un ingeniero agrónomo, un técnico agrícola, cualquier profesional que no haya tenido un día de experiencia, no es, sí, es riesgoso porque estamos hablando de situaciones en las cuales hay vinculación de recursos públicos y se supone que debiéramos tener personas con un grado de experiencia y eso se podría mejorar también. Básicamente eso, yo agradecer las tres exposiciones. Yo diría que las dos últimas son muy similares y la primera era específicamente, y me alegra mucho que se haya defendido al gremio porque creo que no era un sinsentido, pero en general yo me anticiparía a decir que no tenemos grandes diferencias con el Ejecutivo respecto al tema. Sí me hubiera gustado, pero se lo podemos pedir después a ustedes, principalmente las organizaciones gremiales, el tema del acero labranza, que yo lo planteé el otro día, que creo que nosotros debiéramos tener un incentivo al uso de acero labranza. Y Andrea sabe que la región de la Araucanía, donde se producen los cereales, hay cierta situación, digamos, de degradación de suelo y tenemos muy buenos agricultores que tienen los recursos como para poder incorporar maquinaria, pero el costo no es barato y ese es como el impedimento para poder renovar. Entonces creo que este proyecto, o sea, uno no podría concebir que un proyecto que es de suelo para 12 años
no incorpore, digamos, un incentivo a la adquisición, al recambio de maquinaria que en el fondo tenga menos impacto en el suelo, entendiendo que la estructura del suelo es clave para todo lo que queremos. Así que eso sería como mis observaciones. Sé que yo les pido disculpas porque estamos acá en otra discusión paralela que es compleja, que el tema de los tractores y las emisiones, pero eso no quita que estamos atentos y que aquí se está grabando todo y están los equipos para tomar todo esto y que se transformen en indicaciones para el proyecto. Así que muchas gracias, presidente. Gracias. Tomo el guante. ¿Cuándo? ¿Quiere que vengamos a acompañar el caso de Cero Labranza o agricultura regenerativa? Porque hoy día ya hemos avanzado bastante en eso y es muy importante. Pero nosotros estamos absolutamente abiertos a ser invitados y tenemos los especialistas del tema, exactos. ¿Ya? Muchas gracias. Nunca antes del mes de diciembre, a más tardar enero, porque noviembre y octubre tenemos presupuesto y ahí estamos casi copados. Le doy la palabra a él y usted al final para redondear. Don Andrea. Muchas gracias, presidente. Muy corto. Justamente el senador Aravena, es por eso que planteo que quizás hay que definirlo, y no sé si incluirlo o dejarlo aparte, dejarlo abierto. Yo siento que todavía no tenemos tanta madurez para esos temas, quizás lo vamos a tener un año más, pero hoy día hay que legislar esto hoy día. Entonces quizás definir más que aquí estamos esa área tomándola y dejar la otra un poco abierta. Eso uno. Y dos, aprovechando la presencia del Ministerio a través de la subsecretaria y también Andrea Odepa, muchas veces se evalúa el impacto que no es suficientemente bueno en esto. Entonces la pregunta mía siempre es, ¿cómo conversa esta bonificación con otros recursos? Particularmente en el caso de la pequeña agricultura, de INDAP, ¿tienen los agricultores que reciben la bonificación los recursos suficientes para cofinanciar el resto de las labores? Porque hay que maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí también sugerir, para tener un mejor impacto, que conversen, que me da la idea que ahí a veces no hay una plena conversación en ese estilo. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, Andrea. Don Andrea. Muchas gracias, presidente. Quería hacer algunos comentarios respecto de las últimas intervenciones. En particular destacar que efectivamente prácticas como la agricultura regenerativa hoy día podría ser financiada con el instrumento que estamos promoviendo, que desde ODEPA estamos haciendo estudios para ver cómo podemos modelar los incentivos para efectivamente impulsar ese tipo de prácticas, y que una cosa significativa, un cambio significativo en esto respecto del CIRS, es que hoy día estamos hablando de tabla de valores y no de tabla de costos. Y esto es significativo porque tenemos algunas prácticas que no se encuentran en el mercado en términos de que exista una factura que dé cuenta de cuánto eso vale, pero sin embargo nosotros sí podemos hacer un modelamiento de cuánto al Estado le conviene invertir en ese tipo de prácticas. Otro tema que también quería destacar es que efectivamente en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados se incorpora la indicación donde se detallan cuáles son los elementos que va a considerar el análisis de suelo, y nosotros como Ejecutivo tenemos diferencias respecto a esa propuesta, porque si bien sabemos que esta es una oportunidad muy importante para poder recoger esa información, no todas las prácticas requieren la misma tipo de información, o sea, no en todos los casos las mismas prácticas requieren el análisis de NPK. Tenemos, por ejemplo, los casos de cortinas cortavientos, donde ese análisis de suelo no tiene ningún impacto significativo para la práctica. Tenemos casos, además, donde debemos actuar en medio de una emergencia y la sola solicitud de análisis de suelo retrasaría la entrega de recursos para quienes más lo necesitan. Entonces, estamos trabajando en la mesa técnica indicaciones a esta incorporación que se realizó en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que creemos que van en línea con lo que se ha planteado acá. Y por último, quería destacar que en el caso de la experiencia, de los 10 años de experiencia que estamos solicitando a los operadores como una de las alternativas, lo que busca es llegar precisamente a aquellos lugares donde hoy día los operadores no están llegando. Nosotros necesitamos incrementar el mercado de operadores para hacerlo más económico, para hacerlo más factible, para que puedan llegar a los lugares más, más difíciles, y hemos puesto algunos resguardos que nos permitan dar cuenta de que efectivamente vamos a contar con los mejores, como por ejemplo la existencia de pruebas técnicas y otros elementos que puedan ser recogidos en el reglamento que será dictado para esta ley. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Habiendo escuchado todas las partes, nosotros habíamos citado
a escuchar a los expositores y al mismo tiempo votar en general este proyecto y tomar un plazo de indicaciones que, conversando con, en paralelo con la ministra, sería de 2 semanas una vez que salga de la sala. No sé si están todos de acuerdo en ese tiempo. Tendríamos 2 semanas en SIGE, 3 semanas en incendio, que es lo acordado. ¿Ya? ¿Sobre este tema? Ministra. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludo a la senadora y al senador. Y disculpen que pida la palabra, pero aunque yo no fui citada a esta discusión, dentro de los comentarios que escuchamos de los distintos invitados, mencionan de que uno de los objetivos que pudiera incluirse en este proyecto de ley, obviamente, está relacionado con todos los aspectos, la importancia que tiene el suelo como parte del ciclo de carbono y, por lo tanto, ayudar a enfrentar la crisis de cambio climático, lo cual yo estoy de acuerdo, así es que le estaba comentando aquí a la subsecretaria que encantada de participar, quizás si pudiéramos apoyar en esta etapa. Y quería solamente mencionar que no solamente es cambio climático, sino que recordemos que también tenemos el marco global de biodiversidad, al cual tenemos 23 metas al año 2030, y hay varias de esas metas que también habla de suelos sanos, suelos, buenos suelos, y por lo tanto poder como incluir el impacto de los suelos y de una buena gestión de los suelos, tanto para enfrentar la crisis de cambio climático como de pérdida de biodiversidad, sería algo que quizás pudiera considerarse. Así que quería mencionar eso solamente. Muchas gracias. Ya, vamos a echar en votación en general del proyecto SIGES. Secretaria, tome la votación. Señor presidente, pone en votación que establece sistema de incentivos para la gestión sostenible del suelo agropecuario SIGES. Senadora Aravena, ¿cómo vota en general el proyecto? A favor. Senador Turana. A favor. Senadora Sepúlveda. A favor, presidente. Gracias. Senadora Obanovic. A favor. Señor presidente. A favor. 5 votos a favor, queda aprobado por unanimidad en general. Gracias, secretaria. Vamos a retomar el proyecto de las normas de tractores. Hay un tema, ministra, que lo estuvimos hablando recién, que los asesores nos trajeron lo de la Cámara, ¿ya? Y porque la Secretaría tiene algunas aprensiones con algunos temas en cuanto a la admisibilidad. Pero, leyendo el tema de la Cámara, donde el Secretario Ejecutivo o el Secretario de la Comisión procede a dar lectura a la indicación sustitutiva del Ejecutivo, y con eso nos dejan un pie distinto en la discusión de ahora, ¿ya? Sí. Ya, pero para nosotros lo que... Por eso, pero digo, es lo que estamos recibiendo de la Cámara. Yo entiendo a la ministra, pero esto es lo que está hoy día. Si uno se mete a la comisión, es lo que saca. Entonces, ante estas dudas que tenemos, yo he conversado con todo y cada uno de los señores senadores y senadoras de esta comisión. Yo tomé la decisión, independiente que hagamos un debate después, de que esto lo mandemos a Constitución. Yo hablé con el senador Durresti para que saque un informe mañana, cosa de verlo el miércoles, y el miércoles lo veríamos en... ¿Por qué no? Perdone, presidente, pero... ¿Termino? Sí, termina. Y el miércoles nosotros lo estaríamos viendo en la primera instancia de la comisión de ese día. Eso es lo que les propongo y les ofrezco la palabra. Gracias, presidente, y disculpe la interrupción. Lo que pasa es que, si me presta Alejandra un minuto para leerlo tal cual, a nosotros nos llega un proyecto, un famoso proyecto, que es un pequeño proyecto en el fondo, pero gran, para efectos de aplazar un plazo, valga la redundancia, para el tema de las emisiones, y con eso dejar con cierto grado de libertad a muchos agricultores que hoy día tendrían que importar en condiciones diferentes a las que lo han hecho hasta la hora. Entonces, más allá de la parte técnica del impacto, lo que a mí me preocupa particularmente es que aquí dice
el señor Cámara, que es el abogado secretario con una amplia experiencia en el Senado, abogado secretario de la Comisión de la Cámara de Diputados, procedió a dar lectura a la indicación sustitutiva del Ejecutivo, la cual fue patrocinada por los diputados Rosas, Bugueño, bla, 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 mucha gente, y la cual sustituiría los textos de los tres boletines que fueron refundidos. Entonces, de alguna manera, esto contaría o hubiera contado en la tramitación en la Cámara con el apoyo, obviamente, del Ejecutivo. Entonces, no soy abogada, pero da la impresión, por lo que plantea el presidente, que nuestra secretaría acá estaría planteando que lo que se autorizó en la Cámara y que fue patrocinado también, o sea, o copatrocinado entre el Ejecutivo y los diputados, hubiera sido no constitucional, o sea, no admisible. Entonces, nos dejan una situación bien compleja a los senadores, porque, bueno, para eso está el Ejecutivo acá, que también nos puedan aclarar. Senadora Sepúlveda. Mire, mi preocupación es cómo además todo esto que se está transmitiendo hoy día, ¿no? Y que tenemos que dejar absolutamente claro, porque debo decir que en las regiones donde esto se utiliza, los tractores, ¿no?, nos dicen que la responsabilidad de la aprobación de esto es nuestra, es del Parlamento. ¿Ah? Entonces yo quiero dejar absoluto, yo tuve que incluso plantear a la senadora Bogdanovich que yo tuve que hacer una cápsula informativa en la radio diciendo que nosotros no éramos, nosotros no habíamos visto esto. Entonces yo creo que es muy importante que esto se sepa. Esto fue a partir, ¿no es cierto?, de una facultad que tiene el Ministerio, ¿no?, de haber realizado este decreto y que se incluyó los tractores, ¿no es cierto?, por la emisión, pero además hay una justificación también para que esto no ocurra, dado la poca, yo diría, injerencia que tiene, pero además las complicaciones que tenemos fundamentalmente en los pequeños y medianos agricultores, ¿no?, los pequeños y medianos agricultores. Y yo les manifestaba fuera de esta comisión, es que nosotros tenemos que tratar de que en todo lo que revisemos, y ahí lo digo, ¿no es cierto?, al Ejecutivo en forma especial y que no pase por el Parlamento, de revisar a quienes afecta. Yo eso les pido, porque imagínense si esto en las regiones tiene una tremenda complicación y una connotación en todas las regiones nuestras. O sea, esto no es menor para nosotros políticamente. No es menor. Entonces, no, de verdad, aquellos que estamos trabajando en el sector, lo más rápidamente posible tenemos que solucionarlo. Y fíjese, tan así que mañana en primer lugar de la tabla tenemos que resolver esto en la sala. Está en el primer lugar de la tabla. Entonces yo pido algo que es bien básico, ¿no?, que es bien básico a mi juicio. Que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente se coloquen de acuerdo, porque uno de los firmantes que está acá, el diputado Félix Bugueño, que trabajamos juntos, y donde me manifiesta que esto efectivamente lo vieron con el Ministerio de Agricultura. Bueno, pero a ver, es que ese es el problema. ¿Ah? Entonces, que se vio con el Ministerio de Agricultura, a lo mejor fue una indicación que no estaba patrocinada, que lo patrocinaron ahí, pero fue conversado con el Ministerio de Agricultura. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo. ¿Ah? Yo diría que deberíamos votar esto y verlo después y que se complementara con lo que va a plantear el Ministerio de Medio Ambiente. Pero para nosotros, zona centro-sur del país, los agricultores y los pequeños agricultores, mire, nos está sacando la mugre políticamente por algo que no tenemos nada que ver y que estamos tratando de reparar. Ahora, si esto es 24 horas constitución, de acuerdo, pero aquí hay algo también que tenemos que respetar desde el punto de vista de lo que ocurre en la Cámara. Eso, presidente. Gracias, senadora. ¿Le puedo dar a la secretaría que dé su opinión y después la senadora Bogano? Secretaria. Gracias, señor presidente. La secretaría entiende que hay dudas de admisibilidad toda vez que esto es un decreto supremo que se está modificando y por lo tanto el Ejecutivo, vía administrativamente, de hecho así lo están planteando, tienen esa facultad. Entonces no es materia de ley de las que están
en el artículo 63 de la Constitución Política. Entonces, por eso nosotros sugerimos o hacer la consulta a Constitución o votar la admisibilidad, pero la verdad que no nos queda claro que sea materia de ley. Gracias, Secretaría. Senadora Boane. Muchas gracias, Presidente. Entiendo la dificultad ahora. Es curioso que se haya tramitado este proyecto en la Cámara de Diputados, haya tenido debate. No sé cuál, digamos en detalle, cuál fue la posición del Ejecutivo allí, pero que llegue un proyecto y acá se cuestiona la constitucionalidad es complejo. Más allá de eso, me parece, y quiero adherirme a lo que señalaba la senadora Sepúlveda, en orden a que esto es un problema para los agricultores de nuestras regiones, un problema para personas que de por sí tienen una actividad bastante sometida a sobresaltos de la naturaleza, con complejidades e impactos económicos importantes en sus economías, tanto en la región de O'Higgins como la del Maule, recién están tratando de sobreponerse a las tragedias climáticas del año pasado, y por lo tanto, más allá de si es decreto supremo, si es ley, yo le pido a mi gobierno que se preocupe de la gente pobre, que se preocupe de los tractoreros, y que no nos peguen a nosotros que somos los representantes, que estamos poniendo la cara porque los ministerios no se han puesto de acuerdo. Aquí hay ministerios que si se tramitó esto en primer trámite, ¿cómo no se pudo conversar antes esto, ponerse de acuerdo, venir con una propuesta y en el último de los casos apurar el decreto supremo que tiene que corregir esta situación? Porque a mí me hablan que el decreto supremo lleva una consulta pública, va a salir en enero del otro año, entonces nosotros vamos a estar 3 meses aguantando los embates. Y entonces esto no es algo electoral, no es ejecutivo versus legislativo. Nosotros estamos, todos los que estamos aquí, somos servidores públicos y estamos para satisfacer las necesidades de esa pobre gente que lo ha pasado pésimo, que lo pasa mal, que hace una actividad ingrata para alimentar al país, para poder exportar sus productos en el mejor de los casos, en aquellos que les va mejor, y resulta que nosotros estamos en una imposibilidad de avanzar por un tecnicismo o una interpretación, pero esto no es un problema de interpretaciones legales, ministra. Usted pidió participar de este otro proyecto, yo valoro, presidente, por su intermedio, la disposición de la ministra, pero en algo que es de su incumbencia, de su injerencia personal, que es sacar este decreto, yo le pido celeridad. No podemos esperar hasta enero del otro año, porque entonces mejor tramitemos la ley y que vaya al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional, porque eso va a salir más rápido que el decreto supremo. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Le voy a dar la palabra a Paco, de la biblioteca, que él hizo el seguimiento del proyecto también, sí, y que nos dé la información, y después de eso, el senador Durana. Paco. Por su intermedio, presidente, sí, seguí este proyecto de ley. Este proyecto de ley, como se señala, nace por 3 mociones parlamentarias que se refundieron, y dentro en el periodo de la discusión sí se conversó con participó el Ejecutivo, tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Medio Ambiente, en la cual se presentó, de hecho, se presentó un día lunes, se hizo una reunión con los diputados y se presentó un escrito técnico por parte del Ministerio de Medio Ambiente, en el cual el día siguiente, el día martes, fue votada en dicha comisión, tal cual como lo señala el informe que ya se ha explicitado de esta indicación que fue elaborada. La idea principal que se hizo cuando se presentó fue un escrito del Ministerio de Medio Ambiente. Tal cual como lo señala el informe del secretario de Cámara, ahí se hizo este escrito y se le presentó también a los diputados y ellos estaban de acuerdo en ese minuto y de hecho la votación lo señala. Ok. Mire, ante lo hecho, ministras, ya, y lo expuesto por cada uno de los senadores, perdón, después concluyo. Senador Durana. No, gracias, presidente. La verdad que estamos a 14 días que esta norma entre en vigencia. Y creo que entre que vaya a Constitución y finalmente se genere si esto es admisible o no, cuando a nosotros nos llega en un segundo trámite constitucional, la verdad que aquí es ponerse los zapatos y los pantalones de todos los agricultores, de todas las zonas agrícolas del país.
y creo que no estamos en condiciones de finalmente sacrificar a quienes aran la tierra y a quienes finalmente son los que trabajan en la política alimentaria y la importancia que tiene más a un sector que permanentemente es golpeado. Y en todo el país, en algunas zonas golpeada por el fenómeno climático y en otras zonas golpeada por la mosca, la fruta. Entonces, de una u otra manera, yo creo que sería darle vuelta a la espalda si nosotros no votamos a favor de este proyecto, porque estamos a 14 días. Y la verdad que esperar toda una tramitación sin tener la certeza de que nosotros le quitemos la velocidad a una posibilidad que está en nuestras manos, yo al menos, presidente, le pido votar este proyecto. Gracias, senador. Mira, ante lo que planteó la secretaría, yo voy a votar la admisibilidad de este proyecto. ¿Están, secretaria? Señor presidente, pone en votación la admisibilidad del proyecto. Senadora Aravena, ¿cómo vota el proyecto? Considerando el antecedente del informe que emanó de la Cámara de Diputados, en donde el secretario plantea que ambos ministerios han estado involucrados en el texto que hoy día estamos votando, voto a favor. Gracias. Senador Durana. A favor. Senadora Sepúlveda. A favor. Senadora Ivanovic. A favor. Señor presidente. A favor. Votamos el proyecto entonces. Queda admisible, ahora se vota el proyecto. Senadora Aravena, en general y particular, presidente, sí, pone en votación. A favor. Senadora Durana. A favor. Senadora Sepúlveda. A favor. Senadora Banay. A favor. Señor presidente. A favor. Que aprueba por unanimidad, en general y en particular, el proyecto. 5-0. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.